Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a INADI con Vos, un programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por Urbana TV. Queremos agradecerles cómo nos siguen acompañando todas las semanas en este recorrido por todo el trabajo que viene haciendo el INADI a lo largo del país. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales que figuran en pantalla. Ahora, las noticias del INADI. Victoria Donda, designada por la ONU para presidir un foro internacional sobre derechos humanos. La titular del INADI, Victoria Donda, fue designada por las Naciones Unidas para presidir la 14ª sesión del foro sobre las cuestiones de las minorías, un panel internacional sobre derechos humanos de la ONU que se realizará el 2 y 3 de diciembre. El nombramiento significa, por un lado, un reconocimiento al trabajo que realiza el INADI desde su creación en 1995 y en cuanto al despliegue creciente de políticas federales y transversales para defender los derechos de grupos vulnerados. Salta, jornadas de sensibilización en salud mental. Se llevaron adelante las jornadas de sensibilización en salud mental llamadas de poetas y locos, Todos tenemos un poco, destinadas a usuarios de la red de servicios de salud mental, comunidad en general, interesados en la temática y equipos de salud, con el principal objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la salud mental en la vida cotidiana. Se realizaron intervenciones sociocomunitarias en el espacio público de la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta. Desde INADI reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en pos de la igualdad y la no discriminación en el acceso al derecho a la salud mental para todas las personas. CABA, campañas, elecciones libres de discriminación. Llevamos nuestra campaña federal Elecciones Libres de Discriminación al operativo territorial de ANSES y PAMI junto a nuestro organismo. Estuvimos acompañando, escuchando y acercando las herramientas del Estado a los vecinos y vecinas del Parque Avellaneda en la Comuna 9 de la ciudad. La accesibilidad debe ser garantizada en todos los lugares de votación. De cara a las próximas elecciones, trabajamos para que todos y todas conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos respetar. El pasado 13 de octubre se lanzó la campaña por un deporte libre de discriminación y de violencia en el Parque Municipal La Estación de Avellaneda. En este evento participaron autoridades de clubes, personalidades del deporte y para hablar sobre el tema tenemos con nosotros en el piso a Julián Martínez. ¿Qué tal? Bienvenido, Julián. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes te quiero invitar a ver un video, los quiero invitar, sobre una nota que se le realizó a Pablo Perel. Pablo Perel es coordinador de Género y Derechos Humanos, representante del Racing Club de Avellaneda, en el acto de presentación de esta campaña. Racing Club viene trabajando desde hace 8 años con la presidencia de Víctor Blanco y el apoyo de la Comisión Directiva en materia de género y derechos humanos. Y para nosotros es una iniciativa indispensable. Se trata de articular esfuerzos, colaborar con distintas entidades que vienen desarrollando programas por la igualdad y llevar adelante proyectos que permitan la integración de mujeres, colectivos de personas LGTB, niñas, niños y adolescentes y cualquier otra situación de vulnerabilidad que se da en nuestro territorio. Como institución social y deportiva tenemos ese rol y lo desarrollamos con compromiso y con plena vigencia de los derechos humanos en cada práctica. Para Racing es indispensable contar con el Estado Nacional, Provincial y Municipal como aliado para poder establecer una política pública común,
aunar esfuerzos y contar con distintos recursos para que nuestro proyecto pueda ser concretado. Por ejemplo, en las veedurías en el estadio, en la posibilidad de integrar a personas con discapacidad a la práctica deportiva, potenciar el fútbol femenino y el enfoque de género. Por supuesto que los trabajos que INADI lleva adelante son de gran utilidad para la vida cotidiana de nuestra institución. Bien, acá estamos de vuelta para seguir conversando sobre esta campaña federal por un deporte sin discriminación y sin violencia. Como les dije, lo tenemos a Julián Martínez, que él es integrante del Observatorio de Deportes del INADI. Bueno, Julián, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bueno, contanos un poco, como para ir entrando en calor, ¿de qué se trata esta campaña? Bien. Bueno, nosotros de alguna manera estamos intentando en este momento sistematizar, ampliar y profundizar toda una serie de acciones que ya venimos realizando, pero obviamente, producto de la pandemia, las hemos realizado con mucha menos presencialidad, en muchos casos de manera virtual, y con todas las limitaciones que nos impuso, por supuesto, el periodo de aislamiento, donde sabemos que la actividad deportiva fue acotada, sobre todo en unos meses del año pasado, y también la posibilidad de viajar y de hacer encuentros presenciales. Entonces, todas esas acciones que empezamos a desarrollar ya desde hace un año y medio, la idea es poder extenderlas territorialmente en todas las provincias del país, profundizar las acciones, diversificarlas, y bueno, en ese marco fue que lanzamos la campaña federal. Y a partir de ahora, bueno, empezamos a poder llevar todo este trabajo a las distintas provincias del país y a todos los clubes que en algunos casos nosotros hacemos el contacto para acercarnos, pero en muchos casos, por suerte, son ellos quienes nos convocan para que nos acerquemos. Contanos que estuvieron hace poco en Tucumán, por ejemplo, como para dar un ejemplo de esto que decías vos, de que por ahí el club los contacta. ¿Y qué hace el INADI con eso? Tal cual. Estuvimos en Tucumán hace un par de semanas. Nos llamaron desde el Club Atlético Tucumán para que vayamos a dar un taller de sensibilización y poder instalar el debate en el club con las áreas de género, de diversidad y de derechos humanos que nos pidieron, bueno, que nos acercáramos a charlar un poco con ellos a raíz de un hecho que había habido días atrás en un partido contra Boca, donde habían habido por parte de la tribuna unos cánticos discriminatorios hacia un jugador de Boca. Y bueno, en ese marco fue que nos convocaron. También tenemos un convenio firmado, entonces, bueno, nos convocaron para que vayamos a charlar. Y un poco lo que hacemos siempre es acercar recursos, guías e intercambiar e instalar el debate. Nosotros vamos un día y tenemos toda una jornada de trabajo, pero después, por supuesto, el trabajo continúa al interior del club y es por parte de las propias personas del club y de las delegaciones del INADI, por supuesto. Más allá de nuestra intervención, que bueno, obviamente los viajes tenemos una agenda, pero después el trabajo es diario y ellos son quienes están en el territorio para continuar la labor. Generar el recurso para que, lo que hablábamos también es que por ahí hay una cuestión local que excede a Capital, es decir, cada provincia quizás tiene sus propias problemáticas, sus propias características, entonces generar esta manera de darle el recurso para que después cada sede, cada provincia puede gestionar y resolver. Tal cual. Nosotros, si bien nos convocan y vamos y queremos ir a todas las provincias y a la mayor cantidad de ciudades posibles y pueblos, también es cierto que después, bueno, cotidianamente, como bien decís, ellos son quienes están presentes, quienes conocen las realidades de la provincia y quienes tienen todos los contactos para poder llegar a cualquier rincón de cada provincia. En ese marco, justamente, nosotros cuando vamos, además de poder instalar el debate, nos llevamos un montón de experiencias y aprendemos un montón de las realidades locales. Nosotros no vamos con la verdad revelada, ni mucho menos, sino que vamos a aprender, a escuchar y a intercambiar. Y también, en ese sentido, ya que decías de que cada provincia tiene sus particularidades, es que estamos realizando durante todo el año un relevamiento federal sobre discriminación, sobre inclusión en los clubes. Tanto los grandes como los chicos pueden meterse en internet, buscar reglamento federal INADI Deporte y les va a salir. Es un formulario en la plataforma argentina Gobar donde pueden contestar autoridades de los clubes para que nosotros sepamos con datos más precisos cómo estamos parados en funciones de inclusión de género, inclusión de personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, personas trans en los clubes, en las conformaciones de las comisiones directivas, quiénes tienen acceso al deporte y quiénes no en cada club. Un mapa de situación que permite después generar herramientas de inclusión. Claro, a partir de un conocimiento cabal de la situación y no de lo que a mí me parece o de lo que nos comentan. De supuesto. Tener un dato un poco más serio. Bien, vos recién dijiste algo que me parece importante, porque por ahí siempre cuando hablamos de deporte se nos aparecen las imágenes de clubes grandes, no sé, River, Boca, Racing, y justamente primero te quiero invitar a compartir, y las quiero invitar a compartir,
un video, una nota que se hizo a las autoridades del club El Trébol, que nos cuentan esto, un poquito cuál es el rol de los clubes de barrio y cuál fue específicamente el rol de los clubes de barrio durante toda la pandemia. Lo vemos. Soy secretaria del club de la Comisión Deportiva y encargada de la Comisión de Madres, que nos encargamos de todas las necesidades de los chicos. Lo que más me gusta, digamos, la tarea social. Más que comisión directiva, si bien obviamente llevo adelante las tareas como secretaria del club, mi pasión es la tarea social, es donde más me siento más cómoda, que es estando con los chicos, viendo las necesidades, que no les falte nada, estando ahí con el tercer tiempo, que es lo más lindo, compartir con ellos, que tengan sus refrigerios, que cuando vayamos a un club de visitante tampoco les falte nada, estar atentos a sus necesidades, también obviamente con el día a día, que no necesiten nada para la escuela, no solo lo que es el fútbol, todo lo que es la tarea social, nos encargamos nosotros también ahí en el club, que es lo que más nos gusta. Nos destacamos por eso, por ser un club enteramente de barrio y estando ahí en la necesidad de los chicos. Somos unos apasionados del club, del fútbol, amamos el fútbol y se extrañó muchísimo. Los chicos nos escribían cuándo volvemos, cuándo se vuelve, como que en algunos clubes volvían, otros no. Era una incertidumbre. Por nosotros queríamos volver ya, pero obviamente cuidábamos la integridad de ellos, que es lo que más nos interesa, que ellos estén bien. Así que fue durísimo, siempre en contacto con las familias, con los chicos, pero fue duro, fue tremendo. Se hicieron muchas colectas de alimentos, ropa, frazadas, lo que sea, y llevábamos a puntos, digamos, de encuentro que teníamos con la gente del mismo club para poderle hacérsela llegar. Más que nada lo que era alimentos, porque somos un club, como decía ella, de barrio, que tiene gente muy, muy humilde y que realmente lo necesitaba porque, digamos, los padres de los chicos, que son los que salían a trabajar, no tenían la posibilidad. Entonces no tenían dinero para poder hacer las compras necesarias. Entonces desde el club tratábamos de colaborar con lo que era colecta de alimentos y hacérselo llegar, ¿no? La verdad que a mí particularmente me parece perfecto. Nosotros en el club, antes éramos un club que era solamente de fútbol infantil, de chicos. Hoy realmente tenemos la misma cantidad de chicos que de chicas. O sea, tenemos las chicas que compiten en una liga de fútbol femenino y se las trata de la misma manera que los chicos de fútbol infantil. Para nosotros, todos los chicos que están en el club son por igual, tanto las chicas como los chicos. Bien, acá estamos de vuelta. Me gustaría que me cuente, Julián, ¿por qué son claves los clubes de barrio en este trabajo, en esta lucha contra la discriminación? Claro, son un papel fundamental, juegan, porque nosotros, el trabajo histórico del Observatorio de Discriminación en el Deporte tenía que ver con el trabajo sobre las hinchadas, sobre los cánticos discriminatorios, las expresiones de odio, y eso es un trabajo que seguimos haciendo, pero hemos incorporado también la dimensión del acceso al deporte, sobre condiciones, sobre bases igualitarias. Entonces, en ese marco es que los clubes de barrio, los clubes medianos, chicos, tienen un papel importantísimo, porque es allí donde las personas pueden o no ver garantizado su derecho, que es un derecho, digamos, reconocido tanto por las Naciones Unidas como por el Estado argentino, de practicar deporte, trabajar en el ámbito del deporte y de entrenar y, digamos, estar en el mundo del deporte, sea lo que sea que estén haciendo allí. Bien, y contanos para cerrar ya, ¿cómo sigue la campaña? Bien, nuestra idea es, tenemos una agenda que vamos a ir a todo el país y básicamente tenemos campañas de difusión y de concientización que se basan en talleres de sensibilización, campañas de difusión en redes y también presenciales, y también la difusión y vamos a entregar materiales que hemos confeccionado sobre discriminación en el deporte, que también de hecho se puede descargar de la página, ponen guía por un deporte sin discriminación del INADI, material de consulta que te da herramientas y recursos para poder seguir trabajando este tema desde los clubes. Bueno, Julián, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este momento y queremos reforzar que para el INADI, el deporte, tenemos la convicción de que el deporte es un derecho humano. Gracias. Bueno, si te digo que está un poco nublado, qué día negro. Tremendo, claro.
es la idea de que lo negro y lo blanco es bueno y malo, es viejo, como la Biblia misma, si se quiere, ¿no? La idea de la luz, la oscuridad es el infierno, la luz es el cielo, etc. O sea, esta idea de lo positivo y lo negativo en torno a la idea de lo blanco y lo negro es viejo. Lo que es novedad es a partir de lo que algunos consideramos que es el inicio de la modernidad, que es 1492, ¿no? El tráfico esclavista, ahí se lo asocia a cuerpos, a personas, a culturas, a poblaciones, ¿no? Y ahí arranca todo un derrotero que carga el lenguaje, obviamente, el lenguaje como otra de las instituciones que reproduce el racismo, ¿no? Basta hacer el ejercicio de ver en el diccionario, ¿no? Nosotros en Argentina nos gusta hablar de soberanía, ¿no? Pero bueno, nuestra lengua no es muy soberana, es la lengua del conquistador, ¿no? De España. Y si uno entra a la Real Academia Española, al diccionario, y va a ver lo que dice de blanco y lo que dice de negro, y la carga negativa que tiene una, la carga positiva que tiene el otro, y uno puede encontrar cosas como, voy a citar de memoria, pero es cuestión de entrar, melancólico en Fausto, el policial negro como algo criminal, bueno, todo malo, la lo negro. Negra. Y en algún momento hace una cita, una aclaración y dice, dígase del color de piel de determinados grupos étnicos, ¿no? Y da como ejemplo y dice música negra y arte negro, creo que dice. Y después uno va blanco, a la descripción de blanco del diccionario, dígase del color de piel de la raza blanca, y usa el término raza, el diccionario, asociado a un grupo poblacional, y dice, y como ejemplo da civilización, ¿no? Entonces uno ya encuentra en el lenguaje esta idea de que uno saca, ¿no?, que los negros bailan bien y juegan bien. Bueno, en el diccionario está, dice música negra, y los blancos civilización blanca. Entonces, esta idea de que lo negro es el cuerpo y el blanco es la mente, ¿no? Yo siempre doy como el mismo ejemplo, ¿no? Si uno piensa, no sé, estamos en este barrio, en estas construcciones, bueno, ¿quién es el mayor, de qué color es el albañil y el maestro mayor de obras, y de qué color son el arquitecto y el ingeniero, ¿no? La sensación que el que pone el cuerpo y la fuerza es uno, y el que hace el cálculo y piensa la estética de eso, de dónde se va a vivir, es otro, ¿no? Bueno, igual eso se reproduce después. No, digo, no es que es una construcción que se nos ocurre. No. Es raro encontrarlo al revés. Es que son instituciones, y el lenguaje es una que configura esa forma en la que nosotros, sí, claro, leemos la realidad. No, indudablemente, claro. Bueno, como el lenguaje configura, yo siento que desde que empecé a militar, ¿no?, sí, me peleo contra la Real Academia. Porque antes me decían, bueno, pero ¿por qué decís todos y todas? Es muy largo, no se puede escribir, ahora le agregamos el todes, todos, todas, todes, nadie entiende nada. Yo digo, pero el problema es que a nosotros y nosotras, ese imperio, ese imperialismo que conquistó, ajá, sí, conquistó tierras y conquistó cuerpos. Los primeros cuerpos conquistados fueron los cuerpos de las mujeres. Uh-huh. Por eso yo creo que sí, la modernidad empieza en la conquista, y comparto esa idea, uh-huh, pero no comparto que ahí empiece el esclavismo, porque de hecho no es así. El esclavismo es una idea muy antigua. No, claro, es que son dos cuestiones distintas. Una es que la esclavitud existe como institución desde la película de los romanos, si uno ve, ¿no? Sí, la, sí, esclavitud, sí, por deuda o presos de guerra, etcétera. Ahora, la esclavitud como industria comercial de esas dimensiones, ahí sí empieza, es ahí, claro. Pero en verdad, los primeros cuerpos apropiados, que se apropian de su trabajo, sí, 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 el patriarcado es anterior, claro, somos las mujeres. Sí, sí, claro. Ahora, sin lugar a dudas, cuando vos juxtapones, claro, vulneraciones, sí, sí, tenés personas mucho más perjudicadas. Claro, porque el tema de la raza es una invención propia de la modernidad, no existía antes. O sea, las diferencias sí, culturales, étnicas, pero no esta idea de la raza, de lo blanco, de lo negro, de lo indio, es una construcción propia de ese momento histórico, e indudablemente. Es una construcción que le permite, en términos políticos a Europa, legitimar situaciones de dominación anterior, inclusive más antiguas, como vos planteás, la cuestión de género o intersexual, pero claro, en la intersección de estas dos variables, como decís vos, género y raza, digo, la raza sería como la forma que clasifica la inferioridad cultural, social y política de todos los segmentos no blancos, pero claro, en la intersección con la cuestión de género hace de las mujeres racializadas o no blancas
claro, el cruce de todo, ¿qué lo, de todos hablando, los males. ¿Qué estamos hablando de racismo y raza en una en un país donde somos todos blancos? No, 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 claro, es que no, justamente... Es raro. Pero vos fíjate, ¿cuál es el conflicto? Y yo pienso, ¿por qué es un gran tema tabú en la Argentina el racismo? ¿Por qué poner el tema del racismo sobre la mesa es plantear con frontalidad la idea de mayorías y minorías en la Argentina? Las mayorías de la Argentina son no blancos, o en términos, no, no sé, de algún autor, Aníbal Quijano, entre europeos y no europeos, ¿no? Entonces, la enorme mayoría son de pueblos originarios y sus descendientes, ¿no? Y afrodescendientes y sus cruzas, si se quiera, que no son demasiadas esas cruzas. Está claro quién ocupa el espectro de lo blanco y quién ocupa el espectro de lo no blanco. Y uno sale y basta caminar con los ojos abiertos por la calle para saber quién es quién. Y no estoy hablando de irme a Tilcara, no, no. En la ciudad de Buenos Aires, en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Acá en la 31. Claro, sí, acá en la 31 está claro que somos mayoría, porque según aquel que ignora esta cuestión de la cuestión racial, sería algo así como a los blancos les gusta vivir en barrio privado y a los oscuros de piel nos gustaría vivir en las villas, ¿no? En verdad que hay un correlato inmediato entre qué lugar ocupás con quién sos en términos raciales y qué otros lugares ocupás. Y el tema, la gran tensión para mí tiene que ver con esto de mayorías y minorías, ¿no? Uno piensa, el color de piel o el aspecto fenotípico de quienes ocupan espacios en el Congreso de la Nación, los titulares de cátedra de las universidades prestigiosas y no sé, y los medios de comunicación masivos, y pensás en el color de piel de quienes son la población carcelaria mayoritariamente y los barrios populares, ya está, listo. Ahí aparece con claridad este fenómeno del racismo. Entonces, insisto, eso es lo que pone en tensión el núcleo duro del poder, porque el poder, tenemos un amigo en común, María Fernanda Silva, la actual embajadora ante el Vaticano, que es un orgullo de mi comunidad, de la comunidad afroargentina. Ella dice que el racismo en la Argentina no tiene grieta, ¿no? Y eso es verdad. Si uno mira los espacios de toma de decisión, parecería que hay como un acuerdo no dicho de que quienes conducen y toman decisiones son eurodescendientes o blancos, como sería la categoría colonial. Es cierto, pero no. A veces llegamos a esos espacios donde se toman decisiones no eurodescendientes o no entero, porque bueno, algún eurodescendiente tengo, tenemos, pero claro, la mayoría no. Y decidimos hacer otras cosas. Una de las cosas que decidimos en el INADI es crear la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de los Afrodescendientes Argentinos. ¿Qué es eso? Bien, antes de decir lo siguiente, que claro, es clave lo que vos estás diciendo. El INADI tiene 25 años, va a cumplir 26 años. Claro, pero es la primera vez que lo conduce una persona no blanca, ¿no? Entonces vos dirías, bueno, no es lo mismo. No sé si todos dirían que es lo mismo que fuese un varón el ministro de las mujeres. Habría incomodidad con esa idea, claramente. Entonces, o nos da lo mismo que el Instituto de Asuntos Indígenas no lo gobierna un indígena. Bueno, pasa esas cosas. Entonces, claro, ¿dónde está la limitación? Y bueno, pongámonos de acuerdo. Si fuese lo mismo que el ministro de la mujer fuese un varón, a mí me daría lo mismo que el instituto. Y la realidad es que no es lo mismo, porque claro, tomamos decisiones desde otro punto de vista. Vos hablabas recién del lenguaje inclusivo. Entonces, claro, el que se siente ofendido por eso, indudablemente no comprende la violencia que sufre que no se siente contemplado por el lenguaje. Y en este caso son las mayorías. En el caso, cuando vos hablás de racismo, lo que quedan afuera son todos los no blancos en la Argentina. Entonces, obviamente que es diferente quien conduzca, ¿no? Digo, no tendría por qué ser un patrimonio. Podría cualquiera ser, si fuésemos una sociedad deconstruida en estos temas del patriarcado y del racismo, lo mismo da quien lo conduce. Pero evidentemente no estamos todavía en ese proceso y hacia ahí apuntamos. Así que la propuesta fue tuya desde el primer momento, de sumarme a mí con mis características, acompañarte en la gestión pública, con las propuestas que traigo viniendo de la comunidad afroargentina, ¿no? Y una propuesta fue armar este espacio dentro de la Administración Pública Nacional donde se atienda específicamente la realidad de la comunidad afroargentina, que eso es la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina. Y claro, no fue casualidad que fuese en tu gestión y que fueses vos la que respaldase esa idea. No, no fue casualidad, y lo que queremos hacer desde esa comisión primero es reconocerlos, es visibilizar, uh-huh. ¿No? Porque creemos que es importante. Tenemos música de fondo, igual de los fondo. Dos somos negros, no, va bien con la música. Creemos que es muy importante poder visibilizar
a la comunidad y organizarla, porque para visibilizarla hay que poder organizarla. Uh-huh. Y se va a realizar un encuentro en Paraná, el primer encuentro de la comunidad a la que vamos a estar invitando a todos. Contá un poco el encuentro, si querés. Mira, ahí me atrevo a decir que lo que viene haciendo tu gestión fuertemente, yo te hablo así, pero es la verdad, no tengo, hay que decirlo, porque es la verdad. O sea, si bien la intención, entiendo nuestra y compartida, es que esto que estamos haciendo se transforme en política pública, que trascienda, que sean políticas de Estado, no que porque estamos nosotros esto suceda. Pero la comunidad afroargentina es visible, digo, vas caminando por la gente y la gente es oscura. La comunidad afroargentina está organizada, si no hubiésemos desaparecido, como dicen los libros de historia. Ahora, lo que viene haciendo la gestión del INADI con tu convicción es visibilizando el racismo, que es lo que nadie quiere ver. Sí, sí. ¿No? O sea, lo que es invisible a los ojos del común de las personas es este fenómeno. Esto que nosotros llamamos el racismo entendido de arriba hacia abajo, ¿no? De hacer un INADI puesto al servicio de hacer encuestas y a la gente se sintió discriminada. El racismo no es una sensación, el racismo es un hecho. Y el Estado tiene que ponerse al frente de ese hecho y repararlo. Y esto es lo que estás haciendo o estamos haciendo en equipo. El Encuentro Nacional tiene que ver con eso. Es parte de la política de la Comisión de Reconocimiento Histórico y tiene que ver con esto, juntar paisanos de todo el país convocados por el propio Estado a ser escuchados, pero no desde la dádiva, sino entendiendo de que esto es un tema de agenda de política pública, ¿no? Y bueno, y humildemente estamos a las puertas de que eso suceda, ¿no? Como diría esta amiga en común, ¿no? Se usa mucho el término histórico con mucha liviandad, pero esto que está sucediendo verdaderamente es histórico. Sí, es histórico. Hasta ahora el Estado argentino no había reconocido a los afrodescendientes argentinos como parte de la sociedad. Más allá de algún recuerdo anecdótico y casi turístico que podemos tener en algún lugar del uh-huh. país. Yo vivo en San Telmo, recorro San Telmo y la casita de la casa mínima, ¿sí? está ahí, sí, presente. Sí. Pero es bueno saber el sufrimiento que trajo, porque si no hacemos ejercicio de memoria constante, nos perdemos una parte de nuestra historia. Y sobre todo con esto que decís vos, tener claro el rol que tiene el Estado en relación a la reparación, en el sentido del ejercicio de la memoria, el reconocer su responsabilidad en estos fenómenos. Y es verdad, la ambición de que sea política de Estado es una ambición, ¿no? Porque deberían haber grandes consensos en relación a una cosa que es una compulsa histórica en nuestra realidad. Pero bueno, el desafío es tratar de dejar una huella profunda. Así es. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos porque nos venían diciendo Nora y nuestros compañeros que redondeamos, así que ya estamos, redondeamos. Vamos a este encuentro, a este primer encuentro de comunidades afrodescendientes argentinas en la Argentina, con invitadas súper especiales a las que seguro les vamos a hacer notas cuando vengan, pero no vamos a decir quiénes, así dejamos algo de suspenso como se hace en la tele. Dale. Y les mandamos un beso. Bueno, se nos acabó el programa y como todas las semanas vamos aprendiendo e informándonos un poco más sobre todo el trabajo que viene haciendo el INADI a lo largo del país. Quiero que tengan muy buena semana y los esperamos y las esperamos la semana que viene.